cuando hablamos de educación a distancia, estamos hablando de puertas abiertas para aquellos que encuentren una forma de cumplir sus sueños, sus anhelos, sus necesidades de seguirse desarrollando. Bienvenidos a Innova Edu, el podcast, el espacio donde exploraremos las transformaciones más significativas en el mundo de la educación y cómo éstas impactan en nuestra manera de aprender y enseñar. En el episodio de hoy nos adentraremos en el universo de la educación a distancia, una modalidad que ha experimentado un crecimiento exponencial y ha demostrado ser mucho más que una respuesta temporal a los desafíos globales. La educación a distancia, en su esencia, busca trascender las barreras físicas, permitiendo que el conocimiento alcance cada rincón del planeta. En tiempos recientes, pudimos ver cómo la tecnología y estrategias pedagógicas proveyeron continuidad educativa ante crisis sanitarias, abriendo nuevas avenidas para el acceso universal al aprendizaje. Este enfoque educativo ha demostrado ser una herramienta vital en la construcción de un futuro más inclusivo y accesible para todos. No obstante, la transición hacia lo digital no ha estado exenta de desafíos. La brecha digital, la adaptación de los métodos pedagógicos y la necesidad de competencias digitales, tanto para docentes como para estudiantes, son solo algunos de los obstáculos que hemos enfrentado en este viaje hacia la transformación educativa. A pesar de ello, la educación a distancia se ha consolidado como un componente esencial del ecosistema educativo, promoviendo el desarrollo de nuevas habilidades, metodologías y herramientas que enriquecen la experiencia de aprendizaje. El día de hoy tenemos el placer de contar con la doctora Emma Barrios, vicerrectora de Desarrollo y Aprendizaje Digital de la Universidad Continental, quien nos compartirá sus valiosas perspectivas sobre cómo esta modalidad está redefiniendo los paradigmas educativos y qué futuro nos espera en este apasionante terreno. Querida Emma, bienvenida y gracias por estar aquí. Nos encantaría, mejor dicho, saber un poquito sobre ti, ¿no? Saber cómo fue tu viaje en la educación a distancia, ¿no? ¿Cómo comenzó? ¿Cuáles fueron algunos de los desafíos iniciales que tuviste que enfrentar? Encantada de estar aquí, Jessica. Muchas gracias por la invitación. Y sí, muchos llegamos al mundo de la educación precisamente porque nos mueve en la transformación, ¿no? Nos mueve el tratar de hacer algo porque la realidad sea diferente y la realidad pues nos permita que más ciudadanos tengan mejores condiciones de vida. En ese sentido, yo siendo psicóloga social me dediqué mucho tiempo a trabajar con jóvenes y vi el potencial que tenía también trabajar desde el sector público, y trabajando en el sector público me enfrenté al desafío de capacitar a directores de escuelas. Tenía que capacitar a 50.000 directores de escuelas primarias del país. Y obviamente apareció la educación a distancia como la gran alternativa que usan los países. Así que allí empezaron mis dos grandes vetas de desarrollo profesional, ¿no? Por un lado, todo el mundo de las políticas públicas y el mundo de la educación a distancia. Así que ya estudiando fuera, concluyendo mis estudios fuera del país, porque en el Perú no había dónde estudiar estos temas, pues me invitan a venir a la Universidad Continental. Así que he combinado en estos años el mundo de la formación de directivos y funcionarios y obviamente el mundo de la educación a distancia, donde hoy me encuentro y que tuve la oportunidad, ya 10 años que en la Universidad Continental estamos desarrollando programas a distancia en pregrado y viendo también este crecimiento que tú mencionas, ¿no? En la introducción, este crecimiento exponencial que no hace otra cosa más que expresar la tremenda demanda que existe en nuestro país por una educación flexible
e innovadora, ¿no? Que responda a esa diversidad de estudiantes y a esa diversidad de ciudadanos que tenemos en el país. Buenísimo, no, muchas gracias, Emma, por tu respuesta. Yo creo que ha sido la situación de muchos, ¿no? De tener backgrounds de repente no tan cercanos a la educación en un inicio, pero conforme uno ha ido explorando y observando las necesidades de nuestro país, este mundo de la educación tan rico, tan hermoso y tan apasionante, y ¿no? con tanto valor social, nos atrae, ¿no? Lo pongo en mi situación también, en mi caso, yo también vengo de otro mundo, pero la educación me atrapó por completo y hoy es como que una gran pasión. Tú mencionabas esa transición, ¿no? o esa evolución que ha tenido la Universidad Continental también desde que inició con todo este mundo de la educación a distancia. ¿Cómo evolucionó si nos podrías contar eso, qué desafíos iniciales, ¿no? a lo largo de estos años, o qué cambios significativos has observado tú, ¿no? Porque, de hecho, todas nuestras instituciones han pasado por cambios, ¿no? Que también van acompañados por situaciones de políticas de país, etcétera, pero hemos, ¿no? seguimos transitando por una serie de cambios. Pero ¿cómo ha vivido la Universidad Continental este proceso? Claro que sí. Como te digo, creo que lo principal es que las universidades de nuestra generación tienen la gran ventaja de haber nacido con el mundo de la tecnología y haber nacido también en un momento en el cual la psicopedagogía se nutría de muchos elementos nuevos, ¿no? Como preguntas fundamentales de cómo aprenden las personas y preguntas fundamentales también que se planteaba la Universidad Peruana ya hace 20 años se cuestionaba esa vinculación que la universidad tiene que tener con las necesidades del país, tanto a nivel de los empleadores, el sector industrial, la producción, el sector público, la sociedad, qué tipo de profesionales necesita esa sociedad para impulsar el desarrollo, el bienestar de los ciudadanos, pero también las condiciones de esos ciudadanos. Somos un país bastante complejo, un país en el cual ya la diversidad geográfica nos ha definido históricamente, ¿no? Nos ha condicionado, ¿no? Acceso, por ejemplo, transporte, comunicación, ¿no? De tal manera que las distancias geográficas han marcado el acceso a los servicios. Y esto, en realidad, ha sido un desafío que han enfrentado todos los países desarrollados como nuestros países vecinos. Y si bien nuestras normas, ¿no? Enfrentaron, por ejemplo, nuestra Ley General de Educación, ya en el año 2003 planteaba que en todos los niveles educativos teníamos la posibilidad de hacer educación a distancia, ¿no? Lo decía de manera muy clara esa ley. No obstante, no necesariamente se impulsó de una manera rigurosa y con las orientaciones que requiere cambiar y establecer diferentes modalidades de estudio. Y entonces, es verdad que se presentó un primer, digamos que desorden, y al momento de tratar de corregir ese desorden, que es lo que intenta hacer también la ley universitaria, pues, nos vamos al otro extremo de las restricciones, ¿no? Y la restricción que efectivamente expresa la ley universitaria del año 2014, que restringe la modalidad a distancia, la educación a distancia, al 50% de presencialidad. Eso automáticamente deja fuera a aquellos que por condiciones geográficas o por estilos de vida, por trabajo, etcétera, necesitan una educación flexible, porque de todas maneras la educación presencial está bastante todavía restringida a las grandes ciudades. Entonces dejamos de lado la posibilidad de acceder a la educación superior
a muchos miles que obviamente no están en esas grandes ciudades. Así que ese reto siempre ha sido entre ajustar y alinear las necesidades de los ciudadanos, las necesidades del mercado laboral con la normatividad y las políticas. Este sigue siendo un desafío permanente, ¿no? Que en nuestro país también nos preocupa, porque obviamente no nos ayuda a promover y a responder de mejor manera a las demandas, ¿no?, que vemos en el país. Exactamente, ¿no? Es muy buen punto, Emma, coincido totalmente, ¿no? Hay una tarea inicial, ¿no?, que debemos recorrer como país si efectivamente queremos, ¿no?, superar brechas, si queremos asegurar acceso equitativo a la educación. Las instituciones públicas y privadas podemos hacer, ¿no?, yo creo que mucho esfuerzo, pero eso tiene que estar acompañado, ¿no? Tiene que tener un soporte primordial, fundamental, que es lo que tú acabas de mencionar. Pasemos ahora a hablar sobre temas de innovación y tecnología, ¿no? Que es también un tema que no se puede dejar de tocar, porque estamos hablando, ¿no?, de educación digital, educación a distancia, virtual, como querramos llamar. Pero sí sabemos que la tecnología o las herramientas finalmente redefinen, ¿no?, la enseñanza y el aprendizaje a distancia, ¿no? Y sobre todo ahora que hablamos de avances como la inteligencia artificial, la realidad aumentada, ¿no?, están revolucionando totalmente la educación actualmente, en la actualidad. Esa tecnología que es el corazón, digamos, de la educación a distancia, ¿qué innovaciones tecnológicas crees tú que están marcando, ¿no?, además de las que yo acabo de mencionar, o cómo finalmente estas tecnologías que acabo de mencionar marcan la diferencia en nuestra manera de aprender y de enseñar? Definitivamente la marca. O sea, hay una gran diferencia entre la educación de hace 50 años, hace 60 años, que ya había educación a distancia, obviamente, y se utilizaba la tecnología que había en ese momento, la radio, la televisión, luego las computadoras, el CD, el disquete, todo eso, y el gran cambio disruptivo que nos ofrece Internet, ¿no? Entonces, la tecnología es tan buena y nos permite abrir tantas puertas para tantas cosas, para todos los aspectos de la vida. En la educación también tiene una enorme oportunidad. Particularmente, yo veo dos aspectos en los cuales la tecnología nos favorece significativamente en el país, ¿no? Por un lado, el tema del acceso, porque somos un país que precisamente como no hay infraestructura de carreteras, no es un país que todavía no está suficientemente descentralizado en sus servicios, de tal manera que desarrollar la infraestructura física es mucho más caro, toma más tiempo que haber desarrollado y de seguir desarrollando la infraestructura tecnológica, básicamente dando acceso a Internet, ¿no? Y es verdad que en pandemia, por la necesidad de que todos nos tuvimos que adaptar, de todas las edades y de todas las ocupaciones, se sufrió un gran shock. Pero cuando hablamos de educación a distancia, estamos hablando de puertas abiertas para aquellos que encuentren una forma de cumplir sus sueños, sus anhelos, sus necesidades de seguirse desarrollando. Por lo tanto, quien opta por la educación a distancia sabe que tiene que dotarse de las herramientas que necesita, ¿no? Así que es incomparable con la crisis que vivimos en pandemia. Quien va a estudiar a distancia sabe que tiene que tener una computadora, sabe que tiene que tener internet, que dicho sea de paso, a veces tenemos el mito de que educación a distancia es estar 24 horas al día conectados. De ninguna manera, al contrario, ¿no? La tecnología te permite
de que puedas tener actividades online, por supuesto, que son absolutamente ricas, pero sobre todo actividades offline, ¿no? Totalmente independientes, que te permiten un aprendizaje autónomo, independiente, y que tú las puedes hacer incluso sin estar permanentemente conectado a internet. Entonces, puedes ver tu material, trabajar con tu material, incluso interactuar, ¿no? Con tu material, con tus compañeros, con tus colegas. Entonces, creo que la tecnología permite eso, que muchas personas que tienen trabajos, que no tienen la posibilidad de ir a horarios que vamos, las personas que cuando estudiamos, estudiamos a tiempo completo, ¿no? Ya sabemos que en el Perú las personas que pueden estudiar a tiempo completo una carrera son cada vez menos, porque somos un país emergente, ¿no? Muchos miembros de la familia trabajan para sacar adelante a las aspiraciones de la familia. Así que la tecnología definitivamente permite ese acceso, ¿no? Permite ese acceso, porque además es mucho más económico poner una computadora en casa, tener internet, que, por ejemplo, trasladarse a vivir a otra ciudad para poder estudiar, ¿no? Pagar el transporte, que significa estudiar y mantenerse en otra ciudad, y así sucesivamente. Y el otro gran, me parece, beneficio, ¿no? Que nos trae la tecnología para potenciar la educación a distancia es que nos permite la interacción, ¿no? Esto que todos, desde nuestros profesores, desde que somos pequeños, valoran y dicen, la asociación es importante, la interacción es importante, y obviamente la colaboración es importante. Esto se potencia con la tecnología, porque podemos interactuar, ¿no? Gracias a la tecnología, permanentemente podemos hacerlo todo el tiempo a través de chats, con imagen, con sonido, con video. Podemos desarrollar actividades colaborativas, ¿no? En forma síncrona y en forma asíncrona. Así que esto es muy importante. Y luego los recursos y los materiales también pueden ser totalmente interactivos, ¿no? Nos van a permitir recibir feedback inmediato, tener tutoría, ¿no? Entonces, la tecnología con un buen modelo formativo, con un buen enfoque pedagógico, realmente hoy en el mundo estamos viendo cómo incluso hasta supera los resultados que puede tener la presencialidad, ¿no? Así que la tecnología está ahí, depende cuánto estés dispuesto a usarlo para que en base a los resultados que quieras lograr, ¿no? Tienes metodologías, estrategias pedagógicas que la tecnología te permite potenciar de forma muy clara. Buenísimo. Sí, has mencionado, yo creo, todo un abanico, ¿no? de elementos esenciales, infraestructura física, infraestructura tecnológica, que no sería nada si no tenemos todo este marco, como dices, pedagógico y de calidad, ¿no? Entonces, quiero entrar ahora un poquito a conversar detalles adicionales sobre este tema tan relevante que es calidad educativa, metodologías de enseñanza. ¿Cómo ves tú, ¿no? El tema de la evaluación de los aprendizajes, ¿no? en esta modalidad? ¿Cómo aseguramos, ¿no? que sea válida, que sea confiable, ¿no? Porque es bastante cuestionada, ¿no? Bastante cuestionado todo este tema, ¿no? De evaluación del aprendizaje en entornos virtuales o a distancia. Uh-huh. Claro que sí. Has tocado un tema crítico. El tema de la evaluación es un tema absolutamente crítico, independientemente de la modalidad de estudios. ¿No? Es un tema crítico hoy para toda la educación. Y todos nos volvemos a preguntar, ya no solamente cómo evaluamos aprendizajes, cómo evaluamos competencias, ¿no? Los países y las universidades, las instituciones educativas que estamos apostando por las competencias, aprender a evaluar esas competencias y hacerlo de forma eficaz, es un proceso.
todos estamos en ese proceso, pero que como digo, eso trasciende la modalidad y por lo mismo hay que afrontarlo, ¿no? Pero además es verdad que como la educación a distancia, la educación virtual sobre todo, ¿no? Porque antes cuando teníamos educación a distancia, muchas universidades preferíamos hacer las evaluaciones de manera presencial y entonces la evaluación nos preocupaba lo anterior que he dicho, ¿no? La calidad de las evaluaciones, si estábamos evaluando bien, cómo evaluar todo eso. Pero efectivamente la pandemia nos obligó a evaluar de forma virtual y adelantó un desafío más, ¿no? Gracias también a la tecnología, las evaluaciones que tienen una beta que nos preocupa adicionalmente a que si estamos evaluando, ¿no?, lo que buscamos desarrollar, tenemos en educación a distancia la otra beta y en educación virtual tenemos la otra beta de nos preocupa, ¿no?, la transparencia, ¿no?, y la probidad de las evaluaciones. Felizmente, la tecnología también nos ayuda a eso. Hoy, las universidades en el mundo, hace ya más de 10 años, estamos desarrollando tecnologías para verificar la identidad del estudiante, ¿no? Tenemos protocolos mediante, desde antes de la pandemia, que si la persona está allí, tiene que tomarse una foto, tengo que reconocer su identidad antes de que dé un examen, todo eso ya lo teníamos, pero hoy en realidad las herramientas de proctoring nos ayudan muchísimo, ¿no? Porque puedo ver, y es una norma que uno tiene que poner, son parte de las condiciones de estudiar de manera virtual, tenemos que poner cámara, ¿no? Obviamente tenemos que reconocer a la persona que está al frente, y luego tampoco puedes recurrir a más elementos o a más software o a más herramientas de las que están establecidas para esa asignatura o para el tema que estás tratando. Entonces, hoy la tecnología nos permite eso. Así que puedes cuidar mucho mejor, pienso, mucho mejor que incluso cuando era antes, ¿no? Porque a veces las personas más escépticas nos dicen, no, pero ¿cómo sé si la persona ha hecho ese trabajo?, ¿no? Y yo les pregunto, cuando éramos profesores de presencial, cuando yo empecé mi carrera enseñando, igual yo pedía trabajos, monografías, ¿no? Y yo recibí el trabajo, yo no sabía quién lo había hecho tampoco, ¿no es cierto?, hace 20 años. Entonces, hay maneras ahora, por el contrario, que sí puedes controlar haciendo seguimiento a patrones, a través de teclado, a través de conocimiento facial, además, muchas herramientas que nuevamente la tecnología nos optimiza, ¿no? Entonces, la calidad que tiene esta beta, que preocupa, ¿no?, la probidad, que preocupa la suplantación, todo eso hoy, si lo tomamos en serio, lo podemos afrontar, porque existen herramientas y hay unas metodologías y unos protocolos que tenemos que seguir para que eso sea real, ¿no? La otra parte de la calidad, también indirectamente la hemos visto antes, cuando hemos hablado de qué hace que un programa sea de calidad. Y, por ejemplo, hoy los estándares en el mundo, ¿no?, nos plantean que para que algo sea de calidad tiene que tener seguimiento, ¿no? Entonces, el seguimiento del docente es uno de los retos más bonitos, más interesantes y más eficaces que existen en la educación, ¿no? Que ojalá fuese para todas las modalidades de estudio, pero que en esta modalidad particularmente tú la puedes diseñar. ¿Por qué? Porque en educación a distancia todo lo tienes que diseñar previamente. El docente tiene que cumplir determinados roles. El estudiante tiene su guía de aprendizaje, su espacio virtual, donde tiene que cumplir también determinadas actividades. Entonces, el estar todo regulado y el estar todo pautado de manera muy explícita ayuda mucho a ese control y a esa implantación de la calidad, ¿no? Y obviamente, si a eso le
añades, ¿no?, ese acompañamiento docente, le dotas de buenos recursos educativos, que también tenemos, depende de las universidades, que nos dotemos de esas características, ¿no?, pues está en nuestras manos. Porque de hecho, y vuelvo aquí a los estudios de metaanálisis que comparativos que se vienen haciendo ya hace 20, 30 años en el mundo, y están demostrando que efectivamente esta rigurosidad con la cual se diseña la educación a distancia pues está permitiendo mejores resultados, ¿no? Mejores resultados. Y además porque tiene la gran ventaja de la flexibilidad, de la autorregulación, que son elementos y componentes del siglo XXI. Y hoy calidad tiene que tener que ver eso, tiene que ver con pertinencia, que te forme para realmente desenvolverte adecuadamente en el siglo que te toca vivir, ¿no? Así que eso de manera general, porque si no tendríamos que hablar mucho tiempo más de calidad. De hecho que sí, es un tema muy, muy amplio, ¿no? Y muy importante además, ¿no? En algún momento hablamos también de que la evaluación llamada per se, ¿no?, de repente no debería ser ya la que conocemos tradicionalmente, y no tener esa necesidad de como perseguir al estudiante o tenerlo en esta especie de estrés constante, sino más bien que sea algo más natural, ¿no?, algo que realmente lo motive a estudiar, ¿no? Y el tema seguramente lo aplican también en tu institución, Emma, ¿no? Evaluación auténtica, ¿no?, que también contribuye mucho, ¿no?, a que esto esté, ¿no?, dentro del marco de calidad y de flexibilidad también, ¿no?, porque no necesariamente evaluación la vamos a hacer, ¿no?, frente a un equipo, ¿no?, tecnológico, sino también podemos pedir al estudiante que salga, explore, ¿no?, y construya esa relación desde ya, ¿no?, con su medio ambiente, con el entorno empresarial, etcétera, que lo va a ayudar, ¿no?, a prepararse para ese futuro. Yo tengo una preguntita adicional, espero que no se nos haga muy, muy, muy largo el podcast, pero yo creo que es importante igual tocar el tema de cómo impacta, ¿no?, en un estudiante a distancia. Tú has mencionado el tema de la interacción, que es fundamental, has comentado también el tema del acompañamiento docente. Definitivamente ambos, ¿no?, contribuyen, ¿no?, a que ese impacto emocional, social y social, ¿no?, en el estudiante, pues se vea enriquecido, ¿no? O sea, que digamos, rompamos esas barreras que podría, ¿no?, sentir un estudiante que se encuentra solo, ¿no?, estudiando desde casa. Muy, muy, muy brevemente, Emma, ¿tú qué iniciativas destacarías, ¿no?, que estén ayudando actualmente a mejorar este tema de bienestar, ¿no?, de los estudiantes? Sí, sí, es un tema de estos tiempos, ¿no? Es un tema de estos tiempos. Creo que la clave está, por un lado, en que las modalidades de estudio se dan en un entorno educativo, y ese entorno educativo, exactamente igual como cuando tenemos un campus y hay un conjunto de actividades que desarrolla el estudiante y hay muchos elementos de soporte para el estudiante, pues en educación a distancia no tiene por qué ser diferente. Entonces, si en un campus no tiene atención psicopedagógica, por ejemplo, por supuesto que para los estudiantes de distancia también tienen que haber esos servicios, ¿no? Entonces, no solamente tengo que preocuparme de lo que hacen en un curso, no, me tengo que preocupar por toda la experiencia, ¿no? Por toda la experiencia. Entonces, que tenga también los servicios de soporte que normalmente tienen en la universidad, ¿no? Proyección social, deportes, como digo, apoyo psicopedagógico, experiencias culturales. No significa que un estudiante de educación a distancia nunca va a ir a un campus, por supuesto que tiene que ir, pero además tengo que garantizarle todos esos servicios de manera digital, ¿no? Entonces, como hoy
Nosotros, cuando vamos a un hospital, vamos a una clínica, nosotros elegimos si queremos la atención y la consulta virtual o queremos ir de forma presencial. Pues también eso tiene que existir para nuestros estudiantes, que es absolutamente clave. Ahora, lo que es propiamente la propuesta educativa, tampoco educación a distancia es que tú estudies solo, ¿no? Eso fue bastante superado hace bastante tiempo, porque primero que hay colegas con los cuales uno estudia y tú puedes diseñar experiencias y actividades de aprendizaje en forma colaborativa, ¿no? Lamentablemente en el Perú no para todo el mundo es adecuado, ni todo el mundo está dispuesto a colaborar, a hacer actividades de este tipo, pero tenemos que aprender, porque en la vida es parte de las competencias que tenemos que aprender para la vida, ¿cierto? A saber convivir y sacar lo mejor de unos y otros. Entonces, ese acompañamiento que te pueden hacer colegas que pasan por tus mismas condiciones, tus mismos problemas, es absolutamente clave. Pero también es muy importante para ese soporte y seguridad que puede dar a un estudiante tener siempre a un docente, un tutor, un consejero, como le querramos llamar, que es un experto en la materia, que está resolviendo todo el tiempo sus dudas, ¿no? Que está permanentemente atento a las comunicaciones y a esas necesidades de los estudiantes, ¿no? Todo eso también baja el estrés, que es algo que todos los ciudadanos vivimos, o te baja la ansiedad porque tienes a alguien que permanentemente te va a contestar. Tú no estás en ese sentido totalmente solo. Y normalmente en el Perú, sobre todo muchas universidades privadas que hacemos seguimiento a esto y estamos autoanalizando la forma como enseñamos, como ofrecemos todo nuestro servicio de aprendizaje, pues también ponemos personas de soporte, ¿no? A nuestros estudiantes, porque muchas veces no necesitan comunicarse para ver el tema puntual de la asignatura, ¿no? O cuando tengo que entregar el trabajo, sino que realmente están pasando situaciones difíciles. Y aquí permíteme contarte una experiencia muy bonita que salió de un emprendimiento social de la universidad y que luego en pandemia se convirtió en una iniciativa que se llama Calma. Calma fue un servicio de primeros auxilios psicológicos que a iniciativa precisamente de nuestros estudiantes y docentes que de forma voluntaria pidieron a la universidad que les brindemos toda la infraestructura tecnológica para que ellos atendieran en línea 24 horas al día, ¿no? A las personas que necesitaban algún auxilio psicológico, que es como se llama este servicio. Y eso se ha mantenido después de pandemia, ¿no? De tal manera que Calma es un servicio permanente al cual tú puedes llamar y va a haber alguien que siempre te va a escuchar, te va a orientar y te va a brindar el soporte emocional que tú necesitas. Porque es así, tenemos que reconocer que las universidades acompañamos todo el proceso humano que implica estudiar, el estrés que significa estudiar, pero además porque seguimos siendo personas, ciudadanos, tenemos una edad, tenemos una familia, tenemos una situación de riesgo, tenemos miedo y obviamente o inseguridad, y nos viene muy bien tener alguien que te oriente, y en ese sentido este servicio psicológico que brinda la universidad es muy, muy, muy valioso y consideramos que es algo que esperamos seguir manteniendo. Buenísimo, ¿no? Es totalmente importante, necesario. Gracias por compartir, Emma. Ha sido una conversación increíblemente enriquecedora. Tus experiencias, tus conocimientos, en verdad, una fuente de inspiración, yo creo que para todos los que estamos interesados, ¿no? En el futuro de la educación. Nuevamente te agradecemos, ¿no? por tu compañía hoy y nada, los invitamos a que nos sigan sintonizando para más conversaciones sobre el futuro de la educación.